amplio Marco Arana, y vamos a escuchar ahora el punto de vista de Jorge del Castillo, congresista del Partido Aprista. A la luz de una crisis que se ha acentuado conforme han ido pasando las horas, conforme ha ido cayendo la tarde. Porque después de los brazos cruzados, o por lo menos el señor de Solar dice que no se va a quedar con los brazos cruzados en la conferencia de prensa de esta tarde, han aparecido verdaderos misiles, por decirlo menos. La señora Milagros Salazar está pidiendo audio, video y actas de la sesión del Consejo de Ministros de hoy. La señora Vilcatoma está denunciando al presidente, al premier y a todos los ministros, bueno, casi todos en realidad, por conspiración ante la fiscal de la Nación. Mientras el señor Olechea le sigue extendiendo la mano al señor Martín Vizcarra. Veamos un resumen de lo que pasó hoy. Llamo al pueblo. ¿Qué significa eso? Presidenta, por favor, los congresistas que creen que son descendientes de alguna casta o de algún linaje y que tienen el derecho de hablar por encima de los demás, que se retiren, porque no aceptan argumentos contrarios. Él quería llevar esto al caballazo, él quería archivar esto de una manera tan poco democrática, no le hace bien a este Parlamento. Y en estas condiciones no se puede llevar a cabo el debate, presidenta. Yo me retiro, no puedo participar en un debate que no es un debate, esto es una pantomima de debate, presidenta. Congresista Jorge del Castillo, del Partido Aprista, en nada está dicho. Congresista, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un trascendido ha circulado a lo largo del día que lo señala usted como parte de un grupo, aunque nombres separados, reuniones separadas, de una suerte de reuniones y negociaciones que se habrían producido entre Luis Galarreta y el premier del Solar. Y, para ser más específicos y citar la fuente, una crónica del diario La República, lo menciona como parte de este grupo que habría mantenido contactos con el señor Salvador del Solar para tratar de alcanzar algún acuerdo, digamos, beneficioso para ambas partes. ¿Es cierto? Bueno, yo no soy vocero ni dirigente del APRE en este momento. Pero es un congresista. Sí, hemos tenido una conversación telefónica normal y yo creo que lo lógico entre políticos... ¿Con Salvador del Solar? Alguna vez, sí. ¿Recientemente? Sí, claro, pero normal, porque obviamente estamos preocupados por el país, ¿no? ¿Qué hablaron, se puede saber? No, yo tengo que mantener, ¿cómo voy a yo revelar públicamente una conversación? ¿De lo que se pueda saber? No, le digo, eso es lo usual, lo que normalmente se puede hacer entre diversos políticos, con respeto y con atención. Por eso es que no deja de llamarme la atención el ánimo dialogante, que creo que él tiene auténticamente, versus este tema de las manos cruzadas de Kotosh, ¿no? No entiendo, porque lo vi en una actitud que no les propia, ¿no? Digamos, sin entrar en detalle, sí, respetando además la privacidad que usted quiere guardar de estas conversaciones, el del Solar con el que conversaba era el mismo del Solar que apareció con lo de los brazos cruzados.
No, por eso yo veo un contraste, ¿no? Veo un contraste. Pero yo creo que hay que serenar el país. En primer lugar, en la forma, si podemos decir, salir todo el gabinete a decir que no se va a quedar con los brazos cruzados, ¿qué cosa está implicando? ¿No es cierto? ¿Cuál es la entrelínea en ese tema? Solamente para decir eso era, no, hay un mensaje adicional ahí. Hay que escudriñar un poquito más. Me parece tan impropio como el viaje del señor presidente de la República a Arequipa a soliviantar a las masas, ¿no? O tan impropio como el presidente de la República en Naciones Unidas hablando del adelanto de elecciones, ¿no? Cuando podría haber dicho, señores del mundo, en Sudamérica y en el Perú hay una migración venezolana tan grande, más grande que la de Siria, toda Europa, y acá no le han puesto un mango para ayudarla. Pero usted, digamos, habla de serenar, está bien, pero completemos el bosque. Serenar es lo que dijo el señor Mulder de insistir con la vacancia hoy, uno. Serenar es la señora Vilcatoma pidiéndole a la fiscal de la Nación que denuncie a todo el Ejecutivo por conspiración. Serenar es que la señora Salazar... Okay, pero ninguno de los audio, video y registro de la sesión de Consejo de Ministros... Ninguno de los que usted me menciona tiene la responsabilidad del presidente de la República. No, pero son el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros tienen el deber constitucional de resguardar el orden interno. Si es que llamar a las calles... Pero los congresistas también. Llamar a las... Por supuesto que también, pero no tienen el mismo nivel de responsabilidad. Y finalmente no suscribo esas cosas. Ninguna, ¿no?, de estas tres. Ninguna cosas. De las tres. Ni la vacancia. Ni la vacancia. Ni la denuncia de Vilcatoma. Es echar leña al fuego Salazar. Cuando lo que hay que echar es agua, no leña. Ahora, la señora Salazar ha usado su propio antecedente. Usted fue el que dio la idea de las actas del Consejo de Ministros. Bien que recojan mi idea. Y la hice con respeto y en pleno derecho. Y no discuto su derecho a pedirlo. Pero no es el mejor momento, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar las circunstancias apropiadas, porque lo que se trata es serenar al país. O sea, el llamado que yo quisiera hacer es, señores, este tema de la ley es un capítulo que hay que voltear la página. ¿Cuáles son las alternativas? Seguir adelante y completar el periodo. O sentarse en una mesa y conversar qué más se puede hacer. ¿Qué más se puede hacer? Atender con prioridad las cosas que al pueblo le interesan. Por ejemplo, hoy día había una gran marcha del agua. Decena de veces más de gente de la que ha ido a la marcha esta que terminó en la vereda de la avenida Bancay, ¿no? Usted sabe bien. Lo hemos reportado. Sí, claro. Entonces, tercer fracaso de marchas al hilo, promovidas por el gobierno. En cambio, la marcha del agua, que han promovido no solamente trabajadores de SEAPAL, sino los pueblos, jóvenes de Lima, están reclamando un premio. Queremos agua, no queremos adelanto de elecciones. Adelante no es el agua, señor presidente. Es que hay una sensación de parálisis muy grande. Pero ¿cómo no va a haber sensación de parálisis si solamente piensan en el adelanto de elecciones? Y no es hay otro, que hay un desentendimiento. Y le acabo de mencionar solo tres ejemplos de cuál es el nivel de crispación. No, pero está mal, pues yo no estoy de acuerdo. Yo le estoy diciendo que no estoy de acuerdo. Claro, no, está bien. Solamente estamos describiendo. Ya usted ya aclaró que no está de acuerdo. Pero, por ejemplo, el señor Olaechea pide hoy desprendimiento al señor Martín Vizcarra. Y usted, como político de largas horas de vuelo, ¿sabe usted que para llegar a acuerdos hay que ceder y dar? Por supuesto. ¿Por qué no planteamos una idea? ¿Por qué no en este afán de desprendimiento que el propio señor Olaechea, y citando sus propias palabras, se está buscando y se está tratando de entender, ¿por qué no el señor Olaechea sale y dice, muy bien, si la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional crispa el ambiente, postergamos la elección? ¿No le parece una buena idea? A ver, vamos a ver. En primer lugar, a los magistrados se les ha vencido el plazo hace varios meses. Eso ya lo sabemos. Esa comisión está instalada hace bastante tiempo. Es el derecho del Congreso de elegir a los miembros del tribunal. Y yo creo que hay convocados una serie de personas honorables y correctas. Pero no me negará que es una buena salida. No, lo que se quiere, señor, es mantener la presunta hegemonía que un sector... Y lo hemos visto ayer. Yo ayer he visto la audiencia del tribunal en el caso Keiko y me he quedado sorprendido, ¿no? De la agresividad de algún tipo de preguntas, ¿no? O sea, yo digo, estos señores son jueces, algunos de ellos, por supuesto, porque son respetabilísimos, la gran mayoría. ¿La señora de Orbegoso va a ser jueza?
la que habla con Inostroza y después lo niega. Cuando le pregunta a la periodista del Comercio, no me ponga de ejemplo a una persona. No, usted dice que vamos con todo con la elección. Y usted, como le digo, además Wilber Medina está propuesto. Ya veremos a quiénes se vota, a quiénes se elige. ¿Por qué no pensar en salidas así? Una salida que además plantee una negociación política. Porque la crispación, y lo dijo el propio señor Solar, que... Es verdad, lo de los brazos cruzados no se entendió nada. Pero el señor Solar ha hablado de la elección de los magistrados del 13. ¿Por qué no decir, está bien, de acuerdo, busquemos magistrados que no se vaya a la carrera? Una alternativa, por ejemplo, por mencionar un nombre, ¿no? El primero a lista, el doctor Hackanson. ¿Cuál es el problema con él? Yo no lo conozco, nunca hablo con él. Pero yo veo... Por lo que leo, que es un hombre de prestigio en el ámbito. De acuerdo, pero lo que se percibe es que la lista, la nómina, no es representativa de todas las fuerzas políticas. No ha habido periodo de tachas. Hay ciertas cosas que uno observa como irregulares. Esas personas no necesariamente tienen que responder a fuerzas políticas. Pero son las fuerzas políticas las que los están eligen. Allí en virtud de su prestigio profesional, ¿no? Y unos serán aprobados y otros no. Y quizás una alternativa como la que usted propone hubiera sido posible si el presidente de la República le hubiera contestado con franqueza al presidente del Congreso: acepto el diálogo y lo que quedamos en que yo lo voy a llamar, porque después de reunirse en Palacio de Gobierno, yo lo voy a llamar para hacer una nueva reunión, nunca más pasó. Claro. Entonces, si el gobierno es el que te cierra la ruta del diálogo, No esperes. Los dos ¿no? se cierran, ¿ah? ¿Eh? No. Los dos. Porque bueno, otra cosa. Pero el gobierno lo cierra porque la pelota se quedó en su casa. No me negará usted que el contexto es muy delicado. Porque... Tampoco dramatiza. No. No, es que dramatiza. No quiero dramatizar. Simplemente yo, como periodista, me ciño a los hechos. Tampoco es que la próxima semana se van a conocer codinomes de congresistas que podrían haber recibido dinero de Odebrecht. Y lo que podría buscarse es que este tribunal, por eso le dicen a medida... interprete o reinterprete los delitos por recepción de dinero. Pero entonces, ahí está usted un error. Entonces, un error financiamiento ilegal de campañas por lavado de activos. Permítame, usted está mal informado, ¿eh? Discúlpeme lo diga directamente. No. Al Tribunal Constitucional no le corresponde esa función. Esa interpretación de que, por ejemplo, aporte de campaña no son delito, es una iniciativa del gobierno. Con la firma del señor Vizcarra y el señor del Solar y su ministro de Justicia. No, ellos lo presentaron, perdóneme, ellos presentaron el proyecto, hicieron cuestión de confianza. El Congreso lo aprobó y ellos han promulgado la ley. Es que yo no le estoy hablando del gobierno. Yo le estoy hablando de los procesos Navajato. Usted me está hablando de una figura. Yo le estoy hablando de los... hablando en dos formas equivocadas. Le voy a contestar. Sí. Porque usted ha dicho que yo no estoy informado. Sí. Y yo sí estoy informado, porque lo que le estoy diciendo es que el tribunal lo que haría es, muy bien, ¿por qué delitos estoy siendo procesado yo, Lavajato, todos los políticos? ¿Lavado de activos? No. Delito de financiamiento de campaña. Baja la pena. Se cayeron los procesos. Depende, pues. Pero ya se da cuenta. No, un momentito. Depende de la figura jurídica, ¿no? Si la figura jurídica se refiere solamente a financiamiento ilegal, recién se ha creado la figura del financiamiento ilegal. Creo que es 30998, si no me equivoco, la ley. Entonces, los jueces tendrán que resolver de acuerdo a ese marco legal. Los que son de coima, esa es otra cosa. Eso es harina de otro costal. Pues el manto de la duda, dos... Yo no veo por qué vamos a dudar de la ley que el propio Ejecutivo presentó. O sea, los que son partidarios del gobierno, ¿no? Y usted ha dado algunas muestras últimamente de eso. Ah. ¿No? Entonces, cuando tiene argumentos, No es una falta de argumentos. Estoy diciendo lo que yo veo como televidente. Ah, ¿no muy cierto? Bien. Bueno, como, no soy partidario del gobierno. Bueno, entonces no parece a veces. Yo puedo decir también que usted parece que defiende a los corruptos, y no es así, ¿no? No, señor. Yo lo que digo, aclaro que una figura legal nueva ha venido del Ejecutivo bajo una cuestión de confianza. No es que el gobierno... Y yo lo que le digo es que los magistrados que se pueden elegir el lunes 30 pueden resultar ilegítimos. Yo no veo por qué. Y eso va contra la ciudadanía, punto número uno. Y punto número dos, ya le mencioné los casos Lavajato, que al final usted ha terminado admitiendo. Y punto número dos, que
finalmente, si es que el gobierno decidiese presentar una cuestión de confianza, ahí está el tribunal para reinterpretarlo. Entonces, en aras de que se puedan mostrar gestos de entendimiento, ¿por qué no postergar la elección? Nadie dice que no la hagan. De legitimidad de los magistrados del tribunal y los que ya se vencieron el mandato, pese a que siguen, también alguien no podría decir que tiene legitimidad. Y me parece que todos son personas honorables y correctas. Lo que pasa es que ya venció su mandato, pues. Hace 9 meses. Ya pues, entonces ya es todo un parto. Bueno, así están las cosas. No hay entendimiento. Si bien es cierto, el señor del Castillo no suscribe la vacancia que plantea nuevamente el señor Mulder, la denuncia por conspiración que planea la señora Vilcatoma o pedir las actas. Eso planea la señora Vilcatoma. Consejo de Ministros, sí, acá está el papel. Ya, no sabía, pero creo que es bueno por lo menos subrayar el artículo 349 del Código Penal, la figura de la conspiración. Aquel que impulsa... ¿Pero cuál es la evidencia? La declaración está en las calles, ¿no es cierto? Ah, o sea, sí está respaldando... Visto, está... No, yo estoy respaldando, estoy comentando, es distinto. Ajá. Eso ni lo he leído, así que no puedo respaldar lo que no he leído. Le estoy diciendo como abogado la acotación de un artículo del Código Penal vigente, se llama delito de conspiración. Hay que tener cuidado con eso, porque además, cuando yo digo serenar los ánimos... Gran parte de esa responsabilidad se le dan solamente a ustedes los periodistas. Porque si solamente hablamos, estamos en la gran crisis, esto del barco se está hundiendo, bueno, terminamos de hundirlo de verdad. No, pero hay una crisis. Lo que hay que hacer... Hay una crisis. Lo que hay que hacer es acudir a las mentes serenas y responsables del país. Eso es lo que hay que hacer. No buscar asusadores, ¿no? Písame la babita y ese tipo de cosas. Son irresponsabilidades. ¿No? Yo creo que tenemos que avanzar. Y para avanzar, sí. Y con esto terminamos porque tengo que ir con el siguiente segmento, pero sí sigo sosteniendo que si se quieren dar muestras de los dos lados, la elección del TC debería postergarse, porque eso va a encender aún más la pradera, nada más. ¿Y por qué el presidente de la República no toma una iniciativa? ¿No? Y dice, señor presidente del Congreso, lo invito a continuar nuestras conversaciones, a ver qué hacemos. ¿Por qué no? Conversar no es pactar, nos enseñó Ramiro Pérez. Y yo creo que hay que hacerlo. Pero si nos encerramos en nuestro castillo y no respondemos ni el teléfono, entonces estamos mal. Jorge del Castillo, vocero del Partido Aprista con nosotros. Muchas gracias por venir. Encantado. Vamos a hacer una pausa y venimos para desarrollar la crisis, pero ya con salidas concretas. Fernando Tuesta Soldevilla, de un lado, y Luciano López, constitucionalista, del otro. Nada está dicho.